Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. El Ejército ha adquirido múltiples capacidades para socorrer a las comunidades en caso de tragedias que se puedan presentar. Por esta razón, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80 de la Brigada de Ingenieros Militares viene realizando simulacros que le permitirán en el mes de junio obtener una de las certificaciones que otorga el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Somos ingenieros militares del Ejército Nacional y trabajamos día a día para construir país y salvar vidas. Atender a la comunidad en complejas situaciones de emergencia y desarrollar operaciones de rescate también hace parte de las prioridades del Ministerio de Defensa a través del servicio que nos brinda el Ejército con sus capacidades, destrezas y avances tecnológicos. Es así como existe el Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80 adscrito a la Brigada Especial de Ingenieros Militares, cuyos efectivos han estado presentes en los desastres naturales de los últimos años, ubicando víctimas, rescatándolas de los escombros, brindándoles atención prehospitalaria y entregándolos a personal médico para su pronta recuperación. En la actualidad realizan ejercicios y simulacros de alto nivel de exigencia para obtener en este mes de junio la certificación USAR Media ante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. USAR viene de su acrónimo en inglés de USAR Search and Rescue, equipo de búsqueda y rescate urbano. Tiene 3 niveles, liviano, mediano y pesado. El equipo liviano lo componen no más de 24 personas y hacen algunas tareas de rescate superficial no más de 3 días. El equipo mediano, que es el que le apuntamos, es un equipo que lo componen mínimo 42 personas y unos componentes más especializados como ingeniería, como médicos, especialistas en búsqueda, especialistas en rescate. El equipo es más avanzado, más técnico el que utiliza. Y este equipo tiene la capacidad de realizar operaciones por 7 días, por 24 horas en un sitio de trabajo que se les haya asignado. Y el equipo pesado, que es un equipo que lo componen más de 55 personas, tiene unos equipos más especializados, unos equipos tecnológicos más modernos, pero sobre todo la capacidad de hacer trabajos en 2 sitios diferentes durante 7 días por 24 horas. En este momento le estamos apuntando a hacer un equipo mediano, el segundo equipo mediano acreditado en Colombia. Por esta razón se ha llevado a cabo un simulacro sobre un posible sismo de gran intensidad en el municipio de Nilo, Cundinamarca. Subteniente Barbosa, enlaza el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención a Desastres número 80. El ejercicio se inicia con el llamado de alerta que recibe el Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo acaba de activar el equipo de búsqueda y rescate del Batallón de Atención y Prevención de Desastres. Proceda al alistamiento y despliegue al punto del incidente. De inmediato se activa un operativo que tiene diferentes fases basadas en el profesionalismo con el que los efectivos militares manejan este tipo de emergencias. Se acata plenamente el protocolo antes de partir. Lo primero es garantizar que el personal que atenderá la emergencia se encuentre en perfectas condiciones y que tenga a la mano todos los elementos que necesita. Dentro del proceso de activación, ellos pasan por 4 mesas de chequeo. Una mesa es la revisión de la documentación que deben llevar, la documentación mínima, su carnet de servicios médicos, su cédula, su carnet de vacunas. Da un informe de a quién le avisamos en caso de que le llegue a suceder algo a esa persona. En la siguiente mesa tienen una revisión médica por la parte del oficial médico y de los enfermeros del equipo. Le toman su tensión y le ayudan un formato básico para saber que está apto para ir a la intervención. Luego tiene una mesa de una charla psicológica para saber el estado psicológico de ese rescatista para poder ir a trabajar. Y por último, una mesa donde le entregan material, le entregan radios en dado caso que lo necesite, agua, la comida y una asignación o una responsabilidad dentro del equipo al personal de cuadros. El simulacro implicaría derrumbe de viviendas, por lo que debe haber personas atrapadas. Es posible que tengan que derribar muros en el rescate de las víctimas y por esta razón llevan todos los elementos que tienen a su disposición. Se aplican diferentes técnicas y que el batallón se ha ido entrenando día a día. Inicialmente hacemos búsquedas superficiales o que hace el mismo rescatista. Tenemos búsquedas con herramientas manuales y sencillas como palas plegables, como picas. Tenemos búsqueda canina, con el empleo de los perros entrenados en búsqueda y rescate. Tenemos búsqueda tecnológica, el empleo de cámaras para ubicar, que nos den más indicios y que nos confirmen la presencia de víctimas. Y ya realizamos técnicas de acceso en corte y penetración de diferentes tipos de material como ladrillo, concreto reforzado, metal, madera.
vigas para poder llegar al lugar donde se encuentra la víctima, poderla estabilizar y extraer. Lo primero es establecer un puesto de mando unificado cerca del sitio de la tragedia, donde se direccionarán todas las operaciones de rescate que vienen a continuación. Lo segundo es ubicar las víctimas y tratar de establecer en qué estado se encuentran para llevar a cabo el rescate. Dentro de las técnicas y las capacidades del batallón, contamos con binomios caninos que componen, que están compuestos de un soldado profesional y un perro. Este procedimiento, encontramos la estructura colapsada, el binomio canino orienta al perro para que haga la localización, el perro por intermedio de su olfato localiza a las víctimas atrapadas y él da una señal de ladrido y permite identificar el punto exacto donde se encuentra la víctima. ¿Cómo se encuentra? Ya vamos por usted, tranquilícese. Ubicadas las personas, los efectivos del Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80 inician la remoción de escombros basados en los parámetros que garanticen la seguridad de las personas. En este momento, en la escena de atrás, encontramos una remoción de escombros. Inicialmente se hizo una técnica que es la utilización del binomio canino para localizar las víctimas que se encuentren sobre estructuras superficiales. ¿Alguna parte de su cuerpo comprometida, señor Antonio? Todo el tiempo dialogan con la víctima para establecer quiénes lo acompañaban al momento del sismo y así tratar de rescatar más víctimas con vida. Este diálogo les permite establecer cuál es el mecanismo más adecuado para recuperar a quienes se encuentran atrapados. Tienen en cuenta todos los detalles, incluso los muros que es necesario romper primero son demarcados en forma de triángulo con la base hacia abajo, lo que evita nuevos colapsos. Si bien el trabajo hasta el momento lo han hecho los binomios caninos y el equipo que se encuentra en el sitio de desastre, el trabajo que se lleva a cabo es direccionado desde el puesto de mando unificado, que está en permanente contacto con el coordinador de rescate en el sitio de desastre. Como coordinador de rescate, entonces acá debo llevar todo lo que son los objetivos, tengo que llevar las estrategias y las tácticas de las personas que tenemos que recuperar en la estructura. Entonces, objetivo que nos hemos propuesto es la localización por medio de los binomios caninos y posteriormente vamos a enviar un equipo de rescate que será la estrategia. ¿Necesitan protección? Y la táctica es cómo lo vamos a realizar, con qué equipos y con qué maniobras. Entonces, aquí debe estar documentando todo paso a paso hasta recuperación de la víctima, ya la evacuamos y la entregamos al hospital, digámoslo así. Esto es para un periodo operacional que son 4 horas. A las 4 se vuelve a realizar otra reunión y se inicia otra vez el proceso de cero. Acá llevo una línea de tiempo, todo lo que se va realizando. Por ejemplo, aquí vemos que a las 20:55 se escucharon ruidos. Posteriormente, a las 21:15 ya hubo contacto con la víctima. 22:33, ya después del trabajo de los rescatistas, ya tenemos la víctima, la podemos contacto visual. Y realizamos ya lo que es la parte de la extracción y localización, ya para sacarla del sitio donde se encuentra. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Segundo día de simulacro militar en Nilo, Cundinamarca. Hoy se llevarán a cabo las operaciones de rescate desde aeronaves coordinadas desde el puesto de mando unificado hasta el lugar de la tragedia. Buenos días, yo soy el mayor Luis Carlos Pinzón Millán, orgánico del Batallón de Operaciones Especiales de Aviación. Nuestra misión en este momento es el apoyo al VIADE en el proceso de acreditación del equipo USAR del Ejército, como apoyo en todas las operaciones aéreas que desarrolla el Batallón de Operaciones Especiales.
comprendido en los equipos de ESMAR, sistemas multimisión de aeronaves remotamente tripuladas y tripulaciones del Batallón de Operaciones Especiales de Aviación con los equipos de búsqueda y rescate en combate para la evacuación de víctimas por vía aérea. En este momento contamos con un equipo ESMAR que se encuentra sobrevolando el área afectada, haciendo una búsqueda y un reconocimiento aéreo con aeronaves no tripuladas. Podemos observar el área del siniestro y se está realizando búsqueda de víctimas, de posibles víctimas en el área del siniestro. El uso de aeronaves no tripuladas es muy valioso en este tipo de operaciones. Permite un complejo reconocimiento de área para evaluar opciones que faciliten el rescate de las víctimas. Vamos a realizar la inserción por medio de una aeronave UH-60. Vamos a ingresar 7 rescatistas por la técnica de rappel para ingresar a una área de difícil acceso en la cual no tenemos punto de aterrizaje. Posterior a esto, se va a hacer la localización de la víctima, recuperación de la víctima, estabilización y la evacuación por parte de los equipos de búsqueda y rescate en combate del Batallón de Operaciones Especiales de Aviación. El tipo de aeronaves que utilizamos en nuestra aviación del Ejército, en este momento contamos con una aeronave UH-60 acondicionada para realizar la maniobra de rappel y la maniobra de estado para la extracción de las víctimas. De esta manera se cumple una compleja operación de rescate con el servicio de una aeronave tripulada que se dirige desde un área propicia cerca del puesto de mando unificado hasta el lugar de la tragedia, rescata a la víctima, la trae y la entrega a personal paramédico para que sea trasladada a un centro hospitalario donde logrará su recuperación. El simulacro ha sido acompañado por expertos que lo han estado evaluando en detalle. El Ejército Nacional ha venido trabajando en el estructurar y en preparar un grupo de profesionales de diferentes áreas y de diferentes líneas en el tema de manejo de emergencias y en particular en este tema de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Han venido desarrollando en los últimos años capacidades y fortaleciendo el personal, tanto la tropa como el personal administrativo, en ese tipo de habilidades, y creo que el proceso ha dado en este momento algunos frutos interesantes. Opiniones autorizadas como esta, así como las evaluaciones al interior del Ejército, son las que le permitirán obtener la certificación USAR Media ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con lo que se cumplirán a cabalidad normas nacionales que están a tono con la Organización de Naciones Unidas para atender este tipo de emergencias. Dentro de todo el proceso de acreditación nacional como equipo de USAR Mediano, tenemos una etapa que es la autoevaluación. Es un ejercicio interno que realizamos con unos invitados como observadores, en el cual realizamos el ejercicio completo. Queremos ver el paso a paso de cómo nosotros nos activamos, nos alistamos, nos movilizamos y llegamos a desarrollar las operaciones. Esto con el fin de determinar cuáles son los puntos en que debemos mejorar y poder presentar un excelente ejercicio en el mes de junio ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En este momento tenemos capacitados más de 400 hombres en temas de prevención y atención de desastres. Lo que queremos hacer en este momento con esta compañía es capacitarlos como equipo mediano USAR para atención en zonas urbanas. Ustedes pueden ver, el ejercicio está orientado a eso, a atender una calamidad en áreas urbanas, y ese es el objetivo inmediato que vamos a cumplir, creo que en el primer semestre del 2018. Los colombianos estamos acostumbrados a ver la activa presencia del Ejército en momentos de desastres que ha vivido nuestro país e incluso también que se han registrado en el exterior. El batallón ha tenido despliegues importantes. Inicialmente hemos tenido despliegues desde su creación en Haití, en Ecuador, y en este momento estamos trabajando a nivel nacional en despliegues como el de Mocoa, que fue el último despliegue grande. Accidentes como la caída del puente Charte en el Casanare, donde también se llega allá, las caídas del puente de Chirajara, donde se participa. Diferentes situaciones o calamidades que se nos han presentado a nivel nacional, en las que el batallón está presto a llevar su personal y
a cumplir con la misión principal de atención inmediata. En la actualidad los colombianos contamos con esta poderosa alternativa para atender emergencias en caso de desastre natural, algo que nació en la Brigada Especial de Ingenieros Militares y que por su importancia sin duda se fortalecerá notablemente a futuro. Nosotros hacemos parte de un engranaje que es liderado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Hay unos organismos a nivel local, unos organismos, una instancia a nivel regional, y pues nosotros pertenecemos como esa gran herramienta a nivel nacional de este gran engranaje de gestión de riesgo, y cuando el nivel local y el nivel regional son sobrepasados, pues el Batallón de Atención de Desastres es el que entra a tomar acción y a participar de las calamidades que se puedan presentar. Somos ingenieros militares del Ejército Nacional y trabajamos día a día para construir país y salvar vidas. Vamos a hacer un breve corte, pero ya regresamos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al teniente coronel Juan Fernando Carmona Cardona, comandante del Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80 de la Brigada de Ingenieros Militares. Sí, Mónica, y ahora desde los estudios de Nuestros Héroes aquí en RTVC, saludamos la presencia del señor teniente coronel Juan Fernando Carmona Cardona. Él es el comandante del Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80. Señor coronel, bienvenido a Nuestros Héroes. Gracias, Fernando. Señor coronel Carmona, durante todos estos años de conflicto, la fuerza pública, el ejército, adquirió unas capacidades inmejorables. ¿Cómo se han puesto ahora al servicio de la atención y prevención de desastres? El Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80 del Ejército Nacional tiene como misión apoyar a la población vulnerable que ha sido afectada por desastres o emergencias que se presenten en el territorio nacional o, sí, de manera internacional, el comando lo determina, podemos también intervenir. Todo esto en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para los Desastres. ¿En qué emergencias aquí en Colombia ha hecho presencia este Batallón 80, señor coronel? El batallón ha tenido bastantes intervenciones, pero las más representativas sucedieron en el desastre de la avalancha de Puerto Salgar y recientemente, hace ya un poco más de un año, en Mocoa, en el cual tuvimos una participación oportuna, logrando recuperar bastantes personas que habían sido damnificadas y también con nuestro personal brindarles el apoyo necesario en la administración de los alojamientos temporales para poder buscar una mejor resiliencia de estas personas y que vuelvan a la vida normal. ¿En qué consiste el ejercicio, señor coronel, que están adelantando o que adelantaron ya para lograr la certificación ante la Dirección General de Gestión del Riesgo? Actualmente nos encontramos realizando un proceso de acreditación ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de nuestro equipo de búsqueda y rescate urbano nivel mediano para poderlo nosotros tener, de acuerdo a nuestra experiencia, capacitación y entrenamiento, la certificación adecuada y actuar de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales y de esa manera generar una mejor resiliencia para brindarle a la población afectada un mejor beneficio y apoyo. Vemos que está rodeado de unos equipos muy modernos para atención y prevención de desastres. ¿De qué tipo de vehículos estamos hablando, esos que están allá detrás de usted, señor coronel? Bueno, entre todo nuestro equipamiento está basado de acuerdo a la necesidad en estas acciones, pero principalmente tenemos equipos de última tecnología, como los que tenemos aquí presentes, un vehículo de comando y control, el cual se puede desplazar a los diferentes sitios donde se presentan los incidentes y brindar un sistema de comando básico de incidentes para de esa manera poder tener un control determinado del área y poder generar o especialmente evitar que sucedan más emergencias, más accidentes y brindar una mejor y oportuna respuesta.
¿Y cuántos hombres forman parte de su batallón, señor coronel? Actualmente la unidad táctica está conformada alrededor de 500 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales, todos entrenados, capacitados y equipados para atender cualquier tipo de emergencia que se presente a nivel nacional o internacional. Ahora que estamos en posconflicto, señor coronel, ¿es dable pensar que vamos a crecer en el tema de la atención y prevención de desastres? Bueno, en realidad para nosotros ha sido favorable la reducción de este conflicto porque nos permite poder generar una mayor disponibilidad de personal en actividades que de pronto por la situación del conflicto, de la intensidad del conflicto, no teníamos la disponibilidad. Al dejar estos hombres, soldados profesionales preparados y entrenados para atender estas nuevas amenazas como son las catástrofes, los desastres, las emergencias, podemos dedicarlos a brindar un mejor apoyo y especializarlos para atender emergencias y desastres que se puedan presentar en cualquier momento. En este importante tema de atención y prevención de desastres, ¿con qué otros organismos trabaja el batallón? La idea de esto es que no hay en ningún momento ninguna distinción entre militar o civil. La idea de esto es actuar en conjunto, integrar estos equipos de respuesta de las diferentes entidades de socorro para que actúen de manera oportuna y de manera más profesional ante las emergencias y apoyando a la población afectada. ¿Y cuál es básicamente el otro tipo de emergencias que ustedes atienden, señor coronel? Bueno, dentro de nuestras capacidades que cuenta el batallón, está especialmente atención a incendios forestales. Tenemos también todo el tema de rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical, rescate horizontal, rescate acuático. Tenemos conocimientos en atención prehospitalaria. Todo nuestro personal está capacitado como socorrista militar. Y de esa manera también, dentro de nuestras capacidades de atención inmediata a desastres, tenemos nuestros equipos de guías caninos, perros especializados en búsqueda y rescate, especialmente de personas que han sido atrapadas por avalanchas o estructuras colapsadas y que las pueden detectar de una manera más rápida y poderles salvar la vida. Señor Teniente Coronel Juan Fernando Carmona Cardona, comandante del Batallón de Atención y Prevención de Desastres número 80, gracias por haber estado en Nuestros Héroes. Gracias, Fernando, con mucho gusto. Y a ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por acompañarnos en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @MinDefensa.